Siempre que vas a una equipa de León, te van a escobar un pinche zapesote, ¿va? Órale, cabrón. Estoy tragando, a ver, güey. Ponte a trabajar, cabrón. A mí al Pabs también, siempre que lo veo, güey, que voy atrás de él en un carro, me van a escobar. Órale, pinche pelón, no es pinche patilludo. ¡Qué bolas! ¿Qué traza, mi gente? Bienvenidos a un videazo más. Nos encontramos aquí en Plaza Las Antenas y vamos a entrar a esta tienda que tiene todo el certificado de humildad. Una marca 100% mexicana, una de las tiendas más baratas de ropa en todo México. Así es, estamos aquí en Cuidado con el Can, mi mai. Y aquí vamos a entrar, mi gente, para esta sección que tanto les ha gustado, que tanto nos han comentado y nos han pedido. Hoy vamos a descubrir aquí cuál es la prenda más cara y la más barata de Cuidado con el Perro. Vamos a darle un vistazo a toda la tienda y vamos a salir con la prenda más exclusiva, la más selecta, la más finolis y con la que tenga más certificado de humildad. ¿Qué, cuánto le calculas, mis santos? Que hay aquí una prendita. ¿Menos de 100? Sí. Sí, ¿no? Algo de menos de 100 va a estar seguro, ¿no? Así que vamos a darle, mi gente, porque la tienda es bastante grande. Y se le agradece a los compas de Cuidado con el Perro que nos dieron chance de pasar a grabar y echar nuestros desmadres. Así que acompáñanos y descubramos cuál es la prenda más barata y la más cara de Cuidado con el Dog. Ah, está chido este doy, güey. Está chido como los de niño que nada te movían así. Un peso te lo gastabas, nada así, moviéndote lo puro pendeja, nada más. Está bonito, ¿no? Vamos a descubrir cuál será la prenda más barata y más cara. Igual ahorita sí, vamos a revisar toda la tienda para que nos digan exactamente cuáles son esas dos piezas que buscamos, mi mai. Algo que siempre me ha llamado la atención y se me hace cagado es los maniquís de Cuidado con el Perro, que siempre son canes, ¿no, güey? Son perros vestidos de humano, güey. Aquí estamos en la sección de mujer, que siempre todas las tiendas de ropa, la sección de chicas, güey, es lo más grande, ¿no, mai? Sí, sí. Es un chingo de espacio, güey. Todo este espacio es de prendas femeninas, pero ya en los últimos tiempos ya casi todo es unisex, mi mai. Tú puedes llegar a buscar un pantaloncito si te gusta y te queda, de dame ponértelo, un pancecito, una blusa, güey. Yo he hecho en varias tiendas, compro playeras de señora, güey, las que quedan acá bombachotas, güey. Y son las que uso generalmente, pero aquí las tallas de morra se ven chiquillas, güey. Además, ahorita si te gusta una prendita, mi santos, ahí la escoges, güey, para que te la lleves a The Cure, güey. Tú que eres fanático de The Cure. Güey, gafitas aquí. Se ven buenas, ¿eh? Se ven fresonas, mai. Se ven verga, güey. Hay algunas chidas. ¿Hay algunas que te latan o prefieres esperarte a ver qué más ves allá adentro? Esta vemos a ver qué pedo. Pero están chidas. ¿Estas va, güey? Estas y estas. ¿Estas va? Sí, hay varias opciones. Estas se parecen a unas que compramos que tenemos ahí, ¿no? De Tepis. Igual no creo que apliquen esa. ¿Quién sabe? Porque déjenles cuento un secreto, banda. La neta de Cuidado con el Perro no me he dado cuenta, pero en otras tiendas, cuando yo vendía cosméticos, hubo un tipo que yo también vendía anillitos, pulseras, cadenas, lentes, güey. Y todo me iba a surtir a Tepis, güey, al centro, todas esas tiendas. Y yo, para saber qué vender, me iba a las tiendas de Shaza, güey, Todo Moda, güey. Eran las que más iba, esas dos. Y Bershka de pronto, güey. Y ahí, güey, vendían las cosas que yo surtí en Tepis, güey, con otro cartón, güey. Y 5 veces más caras, güey. Sí, sí. Pero sí, no, la neta de aquí no sé, porque ya tenía mucho que no voy a Tepis a surtir. Pero en esas tiendas sí, sí aplicaban esa bien machina. Así aretitos, güey, que te los vendían en bolsa, así, bolsa de culera, güey, en el centro, güey, de a peso, güey. Y aquí ya los veías, güey. Ah, pues está aquí esta vara, güey. Pero allá los veías de a 120, güey, a 200 varos, nada, te encajaban todo el diente, güey. Ahí ya tienen la propuesta de chancla de ñor, ¿no? Chancla de señor que descansa los puros domingos, se la pasa todo el echado. Están chiditas estas, ¿no? Aquí ya hay otra como un poco más chancla sport, con texturitas, mi mai. Y tenemos este lado la clásica, la patita de gallo, mis santos. La de chancla patita de gallo, que esta siempre debe ir combinada con un short de equipo de fútbol. Una playera que sea de alguna marca de pintura, comida, de útiles escolares, ¿no? Acá que diga Crayola, güey. Y es el combo perfecto. Y calcetín de licenciado, es el outfit perfecto, mi mai. 69 varos, güey. No, este puede ser lo más barato, ¿no, mai? Ya se les echó el ojo estas, ¿eh? Como que hay varias tallas y no ya me las hubiera embolsado, pero aquí están. Aquí están estas 69 baros, no mames, están bien baratas, güey. ¿Tú no eres de gorritos de estos, mis santos, de este gusto? No, se ven chidos, pero como que no me quedan. Sí, a mí igual, güey. Yo también veo así a banda que se los pone luego, güey, y se les ven bien pasados de verga, pero no, ya me los pongo yo. Mira, para que no les cuente. Un pinche... Un puto triqui, güey, sí. No, sí. ¡Son es jefe! No, si no, no me queda para mi madre, ¿no? Y déjame quito... No, déjame quito las ratas para que me va más horroroso todavía, mira. No, güey, yo sigo bien. Bien erizo. No, lo veo que hacía. No sé si me tiran un paro las rastas, mi malle. Sí está yo, gente. Y está, antes se me hizo muy bonito, güey, está bonito este, güey. Lo que no está bonito es este.
Es este, güey. Es lo que no queda, güey. Canguritos, mira, es como tipo cosmetiquera. Canguritos de 219. Este ya está. Sí, está chido, güey. Y es como impermeable, ¿no? Ajá. Cangurito impermeable, güey. Está la zona de cachuchas. Esas también me gustan un putero, como que son en forma clasiquita, güey. Como ochentera, noventera. Me gustan un chingo, güey. Pero no, también, güey. Me las pongo y no mames, güey. 119. La neta, no es porque nos hayan dejado grabar ni nada, pero hasta ahorita lo que estamos viendo sí está vara, ¿no? Sí, la y neta, no está feo, güey. No, güey, buen estilo, güey. Y seguro ahorita vamos a encontrar una prenda que nos late. Yo le eché el ojo a los lentes, güey. Y a las chanclitas, que hasta el momento es lo más barato, 69 pechereques, güey. Pero vamos a ver, seguro encontraremos algo más, ¿no, güey? Como las que me laten, güey. Acá mangota, ancha. Y esa es la XL, güey. Esa es la XS, güey. Extra chica. No mames. Sí, güey. No mames, están bien verga estas, güey. Mira. Está bien tumbadita, está bien chida, güey. No, esta ya me la quedo en corto, güey. Hasta rato para el evento, ¿no, May? Sí, se ve chida. Ahorita me la pongo para el evento. Está bien chingoncísima, güey. La manga está chida, güey. Es más, hasta la negra también, güey. Chingue su madre. Y no mames, la neta, güey. Está a 129 baros, está bien verga, ¿no? Yo cuando he comprado este estilo, las encontraba en el H&M, güey. Están al doble, ¿no, güey? Sí. Doble, sí, triple, güey. Sí. A chile, güey. Y aquí mira, 129 baros de una vez, güey. Los tres colores, ya tú, si tú la quieres, May, la agarras, pero yo tomo los tres colores, ¿eh? No hubo XL, vamos a preguntarle ahorita a la bandita que trabaja aquí a ver si encontramos una, ¿no? Mira, estas de 119 sin mangas. Yo un tiempo que estaba pura sin mangas, güey. Aquí hay puras yeras, todas estas que están aquí parqueadas, güey. 99 pechereques. Hay varios modelos, yo casi no acostumbro al estampado completo, pero mira esta de tu marihuanita, güey. Cómprate esta, mi Santos Peor, bien fina, ¿eh? Miguel el ratón, güey. Bonnie el conejo, güey. Lucas Tañeda, güey. Lucas Tañeda, güey. Este es Lucas Tañeda. Güey. Esa plantita de marihuana también será un personaje, güey. Sí. La plantita dándose un pipazo, güey. El hombre murciélago, güey. Los hombres X. El superhombre, güey, la del superhombre. Ah, de todo, güey. Es de todo, ¿eh? Es de todo, como en botica, diría el profe Miguel Linares y Rodríguez de la lucha libre. Oye, amiguita, disculpa que te interrumpa. ¿Tienes esta en morada? Es que no la encuentro allá. En XL, perdón, XL. Por favor, manita. Gracias, gracias. Mira, también está chida. Esta tela como más sport, mi mai. Y que está bonita, pero a la hora de sudar ya te la impregnas axila bien gacho, ¿eh? Y más tú, mis Santos, que tú sí hueles a pura shit. Pantalón 279 pechereques. No mames, si está la neta más vara de lo normal el chile, güey. Yo ya casi ya no uso pantalones, mi mai. No es que no me gusten, pero ya mira, mira cómo traigo el short, güey. Cómo traigo el shortcito. Ya no me cierran, güey. Yo era talla 30, le dejé el escudo. Yo era talla 30. Y ahorita ya después me saco un par 31 y ya me queda apretadito. Y dejé de usar, como que me dediqué a puro short. La pandemia, ya saben, andar cómodo, short, pants. Y de repente me compré un pantalón. Y compré un 32, dije, ya engordé un poquito, güey. Compré un 32 para que me quedara. Y ya no me queda el 32. Este es 32, güey. Este 32 ya no me queda, güey. Chévere, ya voy a comprarme hasta que ya regrese a la 31. O que ya el 32 me quede bien, güey. Porque si no, ya ando cayendo bien gordo, güey. Me malacostumbró el short y la pandemia, güey. Esas camisitas de este tipo, güey, ya tienen, yo creo que más de su década en el mercado, güey. Sí, ¿no? Sí, yo me acuerdo cuando iba, cuando acababa de salir de la secu, güey, había un compita que la tía como se vestía y siempre andaba así como casi todo full mezclilla, güey. Y sus botas, sus Dr. Martens, güey. Y se veía bien verga. Hay playeras acá más sencillitas, güey, de varios tonos, lisas, igual manga corta. Los pantalones también se ven chiditos como estos, ¿no? Este color está verga. Es que igual es como escoger talla de pantalón y voy a volver a meter el pie, man. Ya un 33 ya no me voy a permitir eso, ya. Un 34 ya no, güey. Muchas gracias, amiguita, ¿eh? Gracias. Mira, mis Santos. A huevo, sí nos la encontraron, ¿eh? Nos dieron la atención, mi mai. Mi parte favorita. Las rebajas, mi mai. 30% de descuento, a ver qué tal. ¿Qué encontramos de este lado, no, mai? Invita una de estas, mis Santos. Mira, playeras de 129, güey. ¿Menos el 30 o ya con el 30? No, menos el 30, güey. 129 menos el 30, a ver qué tal cuánto sale. 129 pechereques menos el 30%. No mames. Ah, es que 30 baros. 90 baros, güey. No, sí, mis Santos, hasta dos, agárrate, mis Santos, una vez. Va a quedar desde Marvel como el Tato Azul, güey. Como Juan Carlos Casasola, güey. Deberías de comprar una con la finalidad del día conocer a Juan Carlos Casasola, güey.
y regalársela, ¿va? Yo creo que se la pondría el Tata Azul, ¿va? Sí, pues son de él, güey. Profe, Juan Carlos Cadasola, si estás viendo este, háganselo llegar a Juan Carlos Cadasola este video, May. Tenemos el sueño de que algún día nos acompañe un show a abrir con sus chistes. Para mí es de los mejores cuentachistes mexicanos, el profe Cadasola. Y ojalá pronto se nos haga conocerlo, porque la neta se la rifa machín. Un saludote si estás viendo esto, Juan Carlos Cadasola. A mí me latió un putero cuando había guerra de chistes. Siempre he sido niño rata de las luchas, güey. Y que Cadasola siempre salía con camisas de superhéroes. Así de pronto salía con una de John Cena, ¿no, güey? Alguna de luchador, se veía bien verga, güey, la neta. De tiempo punk. De tiempo punk, camisola, mira esta. De Naruto, papi. Lo chido aquí es como que de todos estilos, ¿no, güey? Uh-huh, como sí. Para otakus, güey, para gente atrevida, para niños, güey. Para gente más sobria como uno, güey. Sobria de vestir, de pista, y si no, ¿para qué les engaño, gente? Estos pantos se ven verga, ¿no? Que tienen como... que están como anchitos, pero terminan así en punta, güey. Ah, sí, se ven verga. Se ven bien verga, güey. Pero se ven verga aquí, ya luego se lo pone uno más y no, te ves recorriente, güey. Todo chingón, güey. Y no estoy sin nada de nalgas, mira, a ver. Y estoy sacando el culo ahí, estoy sacando el fundillito, ¿eh? No traigo nada, güey. Este me gustó un chingo, güey. Porque está anchito, güey, y está apretado de abajo. El pez es que es 31 y yo... La historia que te acabo de contar, mi mae. Pues, ¿cómo ves? ¿Me atrevo, güey? Me atrevo a soñar, mi mae. Es que está bien chido el corte y el color, ¿no, güey? Está bien verga, güey. Está bien pasado de verga. No, mira, 299, mi mae. 299 pechareques, güey. Chingue su madre, ya. Voy a atrever, güey. Así que, bandita, ante ustedes me comprometo. Si no me queda, háganme burla, por favor. Humíllenme. Escríbanme cosas feas, por favor, si no me queda, para que yo aprenda la lección, recapacite y ya pueda entrar otra vez en la talla que era hace un par de años. Mi mae, nada más iba a llevar ese, güey. No mames, güey, este también está bien vara, güey. 269, güey. 269, güey. Vamos a ponerlo en el nombre, ¿sabes? Este sí, 32, mi mae, ya. El otro porque era el último que había, pero si me van a escoger, pues ya 32. Pues hasta ahorita, mi mae, lo más barato que he visto son las chanclas, güey. No sé si tú hayas visto otra cosa, güey. Las chanclitas es lo más barato. Mira, también hay calzado, güey. Calzado con el perro, $3.49. Vamos a seguir buscando, a ver si encontramos algo más barato. Y una vez teniendo la prenda más barata, nos vamos a encontrar la más cara, ¿no, mi mae? No. Estos pants también se ven chidos, ¿no te late, mae? Está chingón este, güey. Los dos cotones se ven chidos. El blanquillo, el gris. ¿Te latiste? Sí. ¿Cómo es una vez, papi? 2.99, güey. Sí, yo creo. ¿De una vez, mi mae? ¿Qué sí. talla? Extra chica. Del pito, nada más eres extra chica, güey. ¿Una qué es, M? Un M, ese. Digo. Nah, ese no, no, no quieras engañar a la gente, güey. Ahorita has terminado agarrando un M, no quieras engañar a la banda, güey. ¿Estás verga, no? Sí, güey. Yo creo que aquí sí entras chido. No, soy recábula, güey. Está bien. Siempre que vas a hacer una equipa de lontan, vas a dar un pinche zapesote, ¿va? ¡Órale, cabrón! Estoy tragando, a ver, güey. Ponte a trabajar, cabrón. A mí al Pabs también, siempre que lo veo, güey, que voy atrás de él en un carro, me dan ganas como de... ¡Órale, pinche pelón, mejor de pinche patilludo! Diademita de orejitas, mi mae. 29 pechareques. Fíjate que no está tan, pues no hay mucha diferencia al precio de tianguis, güey. Sí, ¿no? ¿Tú cuánto verías esta? 15, 20 varos, ¿no? 25. ¿25 varos? 20, 20 varos. Está también a recarer, hijo, tú eras bien carero, güey. 20, 25 varos, güey, 4 pesos más para hacer tienda, güey. Lo ve muy bien, de princesita, güey. 29 pechereques. Tu reloj de Frozen, May. 39 varos, nada, hasta como para armar uno de estos, ¿no, May? Neta, si quieren darle un regalo a un morrito, güey, a un niño, un sobrino, güey. Un sobrino que quieran ahí 2-3, güey. Sí, no quieran, o sea, como de, este güey nada más lo sobrellevo, güey. Pues vienes con 50 varitos, güey. Menos de 50 varitos, 39, y armas su reloj, güey, para tu sobrinita. Está bien verga, la neta, güey. O ya si lo quieres a tu sobrino, le echas todo su kit con unos 300 varitos, güey. Te llevas acá sus calcetitas, güey. Las calcetitas, mira, están de 99 varos, pero sí trae acá su media docena, güey. Gafita de baby. 59 pechereques, May. Pues ya vieron un poco de la sección de niños, banda. Aquí está todo esto también. Mira estas chanclitas, May. Para que le digan, ¿qué pasó, May? Sus chanclitas de May. A ver, están de 149 las de May. Pues ahora sí ya vimos un poco de lo que hay de prendas de niño. Ya, como pueden ver, es más de chiquilla, de la reina del hogar. Pero nosotros nos vamos a enfocar en lo de adultos, en lo que somos, mano. Vamos a
por esas chanclas que es hasta el momento lo más barato que he visto. Y a encontrar la prenda más cara, que es lo que nos falta. Acompáñenos, banda. Y ahora sí, llevamos bien surtidos, Maye. Llevamos de todo, güey. Yo creo que sí va a ser aquí el business, güey. 69 pechereques. Ah, mira mi May. Ahí también, güey, accesorios de 69 varos. La gafita también está a 69 varos, güey. 59 varos, güey. Hemos encontrado lo más barato. Definitivamente nos vamos a llevar unas gafitas, güey. La 69 el cinto, güey. Y está chido, güey. Está sencillito, ¿no? Sí, sencillito, pero esta es la buena. Mira. Ah, mira, estas que habíamos visto ya están más, más cariñosas, mi May. 89, 69, 59, May. Están más fresas esas, ¿no? Sí, están más fresones, ¿no? Vean, bandita, para que no les engañemos. Aquí no se le engaña a nadie. 59 pechereques, May. 59 varitos y una gafa buena, ¿no, güey? Sí, están mira, bonitos, güey. Con esta llerita, May. Ahí está el atuendo, ¿eh? Si tú quieres las dos piezas, mis santos, ahí está el atuendo. Vamos a ver si hay otras de 59 varos para llevándolas de una vez. 79 las que también las tengo. ¿Quieres esas, mi May? 59 también estas, güey. Pues creo que hemos encontrado la pieza más barata. Y que además nos gusta. Así que nos vamos a llevar estas gafitas. Y ahora sí vamos a preguntar a la chica cuál es el artículo más caro que tiene, ¿no? ¿Sabes cuál es la prenda más cara de aquí de la tienda? La prenda más cara, pues usualmente son nuestras chamarras. A ver, vamos. Vale, 500. ¿La de mezclilla? Uh-huh. ¿Y esa verdecita? 279. Ah, está vara. ¿Está bonita esta, no, Santos? Sí, sí. Está bonita y está vara. Sí. Es que andamos buscando la pieza más cara que tengan en la tienda para enseñárselas a la banda. ¿De caballero? Sí, sería ¿sí? Parte ¿y de la ¿y de morra? Y de señorita. Pues tenemos, por ejemplo, de este es de 350 pesos. 359. Ajá. Ah, es ya, más ya. Accesible el precio en todo. ¿Ves? Ah, vale. En pantalón. Ah, todo lo de morra es más barato. Sí, ah, por mira. Mucho. Nosotros nos enfocamos más en lo de vato y aún así era barato. Muchas gracias, manita, muchas gracias. Pero todavía lo de morra está más, más barato. Aquí ya el lugar para venir a agarrar a la Evis, May. Ese es el indicado. Creo un día nuestras chicas, mis santos, con mil quina, güey. No, ya las llevamos hasta el cine, May. Pues yo creo que va a ser la de mezclillita, güey. ¿Tú usas de mezclilla, mis santos? No, güey. Yo tampoco, pues. ¿Cómo ves la rifamos ahí en la banda? Va, va. De cuando salga este video, al siguiente show que tengamos, aquí va a aparecer cuál es la siguiente fecha. El primero que llegue a las fotos y diga, oye, güey, yo quiero la chamarra de cuidado con el perro, es el que se la va a llevar, ¿no, mi May? Un huevo. Que escogemos una talla como esta es XS, una un grande. Un M grande. M o grande, ¿no? Grande. Que es como la más general. Va, pues vamos a escoger la bandita y hemos encontrado la prenda más cara y la más barata de cuidado con el perro. La grande, muchas gracias, amiga, gracias, qué amable. ¿Cómo te llamas, Mayex? Quetzali. Quetzali, mira, Quetzali aquí fue la que nos ayudó todo el día en la tienda, muy rifada. Gracias, Quetzali. ¿No traes un 200 que me completes, ¿no? Porque sí me encajé, voy a agarrar playeras como si acabara de cobrar mi May. Bandita, hemos finalizado el día de shopping de hoy, ya como nos vamos, mira, con las bolsas llenas, mi May, llenas. Y pues vámonos, mis santos, vamos para allá afuera. A separar nuestras prendas, May. Mis Mays, pues hemos terminado este día de shopping acá en la tiendota Cuidado con el Perro. La neta, una experiencia muy chida, mis santos. Sí, sí. Es algo que recomendamos bastante. Como decimos, no es un patrocinio, no están pagando ni un solo dólar. Pero saben que aquí todo lo que tiene certificado de humildad se los enseñamos y se los recomendamos. Y aquí es una tienda de esas. La neta, yo tenía mucho que no venía, como casi el año, güey, un año, güey, que no pasaba en una tienda de estas, güey. Y me sorprende que cada vez tienen cosas más verga, güey. Y más baratas que en todos los demás lugares, güey. Eso está muy chingón. Como vieron, las chanclitas están muy baratas, güey. Las playeras encuentras de menos de 100 baros. Para que lo más caro de una tienda de ropa sea una chamarra de mezclilla a 500 baros, güey. Es de que la neta todo está muy barato. Las playeras que nos llevamos y los pantalones están a muy buen precio y muy chidos. El corte muy perrón. Así que, bandita, ya saben, es un lugar ideal para que se vistan ustedes. O también las amiguitas que nos van acá en el canal. Hay un chingo de opciones para las morras. Y ya se nos dijo que es más barata todavía la ropa. Así que, mi gente, gracias por acompañarnos en este videazo. Gracias por hacernos llegar a los 400 mil suscriptores, mis santos. Ya tenemos 400 mil, sí, mi May. Muy cerca, cada vez más cerca del 500,000 para subirles el especial de comedia. Completamente gratis aquí a ustedes, bandita. Así que suscríbanse, ayúdenos a llegar al 500,000 para que tengan ese especial de comedia completamente gratis. Y nosotros ya nos vamos a pasar a retirar. Y a ver qué vemos, ¿no, mis santos? Sí, ¿no? Vamos a comer acá fuera de las antenas. También se les recomienda, hay hartos puestos buenos, de alimento, mi gente. Así que ya nos vamos, suscríbanse. Tócame la campana, porque si no me tocan la campana, no les avisa cuando hay nuevo video. Gracias por dejar su like, comenten lo que quieran si llegaron hasta aquí.
¿Qué es el hashtag? ¿Cuál, mis santos? Wow, wow. Wow, wow. A todos los que comenten el hashtag final, les vamos a dar corazón. Y nosotros ya nos pasamos a retirar, pero ustedes síganle echando aquí y en todos los lugares el certificado de humildad, mi gente. Y ya saben, mi gente, lo que quieran ver de esta sección de comprando la cosa más cara o más barata de cualquier lado, de donde quieran, de comida, de ropa, de tenis, de supermercado, lo que quieran, ustedes díganos y nosotros lo vamos a ir a comprar. Así que aceptan todo tipo de recomendaciones. Este video ya lo tenemos en mente y aparte ya un compito nos lo había comentado por ahí. Así que aquí ya saben que todo se hace realidad, bandita. Muchas gracias por vernos. Y si quieren seguir el maratón, les dejamos aquí dos videos más de las ediciones de este video anteriores que hemos hecho, para que se lo rifen y disfruten de todo el contenido de este canal. Cámara, mis santos, vámonos.